cantando a uno de los más grandes de Cuba, Pablo Milanés. Aquí contigo, agradecida por la invitación a tu espacio maravilloso y a pasar una noche. Espero que a todos les guste, que todos la disfruten. Espectacular. Otra noche más de Pinceladas de Arte. Y esta noche, con esta maravillosa intérprete, esta voz tan cautivadora, tan linda, gracias. Y toda esa fuerza interpretativa que tienes, Lourdes Libertad. Les espero una noche preciosa. Tiene un repertorio que nos va a regalar, que ya me dio las pinceladas de lo que va a ser y sé que les va a gustar. Un beso para todos. Tenemos también al maestro Lázaro Horta, que nos va a estar acompañando, a Lourdes y a todos nosotros. Un beso y Lourdes, gracias, gracias, te doy la bienvenida. No, gracias por estar a ti, acá. Gracias a ti por la invitación, gracias a ti. Pregúntame todo lo que tú quieras. Te voy a preguntar. Que a mí me encanta, encanta que me pregunten. Bueno, tenemos a Lourdes aquí porque mi queridísimo Lázaro Horta me prometió traerme esta maravilla para poder iluminar una noche más de Pinceladas de Arte. Y se lo agradezco a Lázaro y te lo agradezco a ti que aceptaste la invitación nuestra. Por supuesto, pero además, Lázaro es alguien a quien yo admiro increíblemente. Es una persona maravillosa, un músico extraordinario, un cantante extraordinario también, valga la redundancia. Y he tenido el privilegio de trabajar con Lázaro en muchas ocasiones, pero ahora voy a tener un privilegio mayor. Uy. Que es compartir solita con él en el escenario de Alfaros el próximo domingo 19 a las 6 de la tarde. Señores, no se pueden perder eso porque lo que estamos preparando es... Bueno, ya tendrán avances esta noche. Bueno, ya ustedes saben avances. Que Lázaro, porque eso sí lo he anunciado muchas veces, que Lázaro siempre está el tercer domingo del mes en Alfaro. Alrededor de las 7 de la noche se ilumina ese escenario... Y viene siempre Lázaro y nos trae sorpresas, porque siempre tiene un invitado y esta semana va a ser la invitada de honor, va a ser Lourdes Libertad. Que y por ahora, cierto, iba a ser el mes pasado, y lo íbamos a hacer el mes pasado, pero venía el ciclón ese, o el no sé qué, como me acuerdo cómo se llamaba, Ida, algo así. Ida y vuelta. Lázaro fue previsor. Y como decían que iba a haber tanta lluvia y no sé qué, él dijo, es mejor, vamos a posponerlo para el mes que viene, para que la gente no se lo pierda, para que la gente pueda ir y disfrutar. Y entonces lo que hicimos fue, yo digo que todo lo que sucede conviene. Ha sido mejor porque así hemos ensayado más, nos han surgido nuevas ideas, nuevas cositas para cantar.
O sea, hemos tenido más tiempo para preparar un piano base, señores, que no es porque lo digamos nosotros, pero va a ser de lujo. Lo de lujo es siempre, y imagínate con una cosa así, qué maravilla. Lázaro es un lujo de todas maneras, así que más todo lo que él trae, que siempre es de excelencia, como lo que se presenta aquí. Lourdes, yo quiero que la gente conozca un poquito más de ti, okay. de quién tú eres, de tu vida personal. Ya sé que vienes de un legado maravilloso, Lourdes Torres, una gran cantautora cubana que se desarrolla en Cuba realmente, ¿no? Ella se queda en Cuba Ella siempre estuvo todo el tiempo en Cuba, sí. Amén de que, bueno, hizo viajes por su trabajo, sí, ¿no? Sí, por las giras y demás. Exacto. Pero ella se destaca en Cuba, muchas de nosotros no la llegamos a conocer, por eso lo establezco, ¿no? Y ella trae ese legado tan lindo, muy suyo también. O sea que, y por ahí veo que también tu hija. Mi hija también. También tiene. Sí. Me recordó un poco a lo de Elena Burke, Malena, sí, Elena, sí. Que traen esa, es como la antorcha que se pasa en las Olimpiadas, ¿no? Sí, la primera que de la familia que empezó a cantar fue mi mamá. A mente que mi abuela materna le gustaba la música y cuando mi mamá empezó en el conservatorio con 9 años, mi abuela también se inscribió y empezó a aprender piano y le gustaba, a mi abuela le gustaba. Pero mi mamá fue la primera. Y después nací yo, y desde chiquitica, chiquitica, bueno, imagínate que lo primero que yo hice en televisión, yo tenía 45 días de nacida, en la televisión cubana. Porque ¿y mi te papá, quedó bien el papel? Sí, perfecto. Ah, bueno, no, perfecto. Fue un triunfo, mi amor. Mi papá, que es amigo tuyo, el actor Germán Barrios, era, eso sí es una sorpresa. ¿Tú no lo sabías? No lo sabía. Es una sorpresa. Bueno, pero yo sé que es amigo tuyo. Un gran actor, o sea, que de, ¿cómo dicen? De casta le vine al galgo, ¿no? Por todos lados. Bueno, yo nací el 1 de enero de 1964. Ya saben, tengo 57, yo no lo escondo. Ya voy para 58. Pero yo sí los escondo todos. Y yo nací el 10 de diciembre del 1999. Ahí. No, tú sabes lo que yo hago. Y entonces la gente no entiende lo que digo. Entonces, precisamente, acababa de estrenarse la obra, la novela, Cecilia Valdés en la televisión, que protagonizaron en aquel momento Odalis Fuentes y mi papá Germán Barrios. Yo me acuerdo de Odalis Fuentes, que era la Meneíto, para aquellos que se puedan haber acordado de ella. Odalis Fuentes hacía Cecilia. Y entonces el primer capítulo, bueno, los que han leído la obra o los que han visto la novela, saben que a la mamá de Cecilia le arrebatan la niña, se la quitan. Y hacía falta una recién nacida para eso. ¿Y qué mejor que yo? Que acababa de nacer, tenía 45 días de nacida. Y allá me llevaron. Y existe, está en YouTube, en mi página oficial de YouTube, está ese capítulo donde aparezco yo con 45 días. ¡Ay, qué lindo! Y conservo también algo bien bonito para que veas. En aquella época, como no había la tecnología que hay ahora, se ponían unos atriles, pero de madera. Y entonces se ponía los créditos en un papel negro escritos en blanco, así. Y yo conservo el crédito con mi nombre, lo tengo guardado. ¡Ay, qué bello! ¡Qué cosa más linda! Ese fue mi primer triunfo, con 45 días de nacida. Después, bueno, hice todos los programas de televisión, de infantiles, de aquellos que había en Cuba en aquel momento y todas aquellas cosas. Y ya después, cuando ya cumplí los 16, entonces empecé profesionalmente haciendo algo que no era cantar. Animadora del programa Buenas Tardes de la televisión cubana, que salía todos los domingos a las 12 del día. Mira, de animadora comenzaste. De animadora, que además lo he hecho muchas veces en mi carrera. A mí me gusta mucho animar espectáculos, pero ha habido momentos en que me han llamado y lo he hecho. No todo con la frecuencia que hubiera querido, pero sí lo he hecho. Y empecé por ahí porque realmente el objetivo era que yo debutara como cantante con 16 años. Qué lindo. Y eso fue lo que hice. ¿Pero te preparaste para cantar? ¿O es que simplemente has cantado lo que tú has sentido desde pequeña? ¿O es que has tenido una carrera
de estudios para el canto? Bueno, al principio no, al principio era empírica totalmente. Yo empecé siendo empírica, pero ya a medida que fue pasando el tiempo, claro, cuando ya la cosa iba más en serio, ya entonces sí empecé a tomar clases de música de nivel elemental, clases de técnica vocal, ya fui incorporando, sí, claro, puliendo lo que venía, y sobre todo, que es lo que yo le digo a todo artista joven que comienza, hace falta estudiar, hace falta superarse siempre, lleves los años que lleves, en esta carrera no se deja aprender jamás. Es que en ninguna carrera, todas las carreras, pero la mejor escuela de nosotros es el escenario, claro, ese es el que te lo enseña todo. Ahí te caes, ahí te levantas, ahí lloras, ahí te ríes, ahí de todo. Esa es la mejor escuela de un artista, el propio escenario. Mientras más años llevas, por supuesto, más aprendes y más sabes. Pero no te la sabes todo. Más fácil se te hace. Sí, pero no te creas. Es algo muy raro, porque mucha gente me dice, ¿y todavía ustedes se ponen nerviosos cuando salen al escenario? No, no nos ponemos nerviosos, nos atacamos, eso no se acaba nunca. El día que un artista no se ponga nervioso, no se ataque cuando va a salir a hacer cualquier cosa, esto mismo ahora mismo, cuando dijeron canta, ya yo estaba atacada de los nervios, porque es que eso no se va nunca. Esa es la responsabilidad que tenemos, ese es el amor por lo que hacemos y el respeto por lo que hacemos y el respeto por ustedes, que se merecen que uno les dé lo mejor. Entonces esos nervios no se van a ir nunca. Lo que uno aprende a controlarlos, eso sí. Bueno, tú sabes de eso porque tú eres actriz y tú sabes que uno se ataca. No, especialmente en el caso mío, realmente, bueno, siempre está el compromiso, obviamente, de la importancia de dar lo mejor de uno y de estar uno enfocado en lo que uno va a hacer, especialmente como actriz, que realmente los libretos son inmensos. Como lo que he hecho siempre ha sido teatro serio, hay una exigencia exacta, no puedes cambiar una letra, ni una coma, ni nada. Es exactamente lo que dice ese libreto, los parlamentos que nosotros presentamos. Eso es bastante exigente. La concentración que tienes que tener, claro, para que no se te vaya la letra nunca. Pero después que uno, el primer día, ese primer día, esa primera noche, digamos que uno sale al escenario por primera vez a estrenar esto que llevas 2-3 meses ensayando diariamente. Ese primer momento es tan importante, recibir al público, porque es como que te da ese respiro de está todo bien, está todo, va a quedar divino, porque te sabes tu papel, pero más que saberlo, es que ya lo has integrado. En tu piel está ese personaje, en tu voz, en tu lenguaje corporal, porque cada personaje trae su propio lenguaje, su propio andar, su vestuario, el porte que tú puedas llevar, ¿no? Porque no es lo mismo una duquesa que una persona que, claro, está viviendo otro tipo de experiencia, ¿no? En el cantar, es que ustedes incorporan todo ese sentir tan bello que viene de adentro. Nosotros estamos expresando como actores y actrices esas pieles que pertenecen a otros y nosotros incorporamos. Cuando escuchas al cantante, escuchas a ese ser humano que está dentro, saliendo y dando lo mejor de sí, toda su sensibilidad, toda esa cosa tan hermosa. Cuéntame algo. ¿También compones como tu madre? No, para que veas. Nunca. Las musas nunca han bajado. Pero sí, mi mamá se dio cuenta en algún momento que yo tenía como, vamos a llamarle como hablamos los cubanos, como un ojo clínico para las canciones que podían triunfar, que podían ser hits. Y entonces ella hacía cualquier cosa y me llamaba. Escucha esto que hice. Yo lo escuchaba. Dime. Y yo le decía, no está mal. Y ella me decía, para la gaveta. Porque cuando me decía, no está mal, me decía, para la gaveta. Pero hija, no la pongas en la gaveta. Sí, 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 porque yo sé que cuando tú me digas que sí, que está muy buena, esa es la que, porque se fue dando que sí, porque además yo visualizaba.
porque las canciones, yo le digo a la gente, son como nosotros las personas. La canción en sí es la melodía y la letra, pero eso tú lo adornas después, eso tú le haces un arreglo orquestal, después la cantas, la interpretas, y ya es otra cosa. Y en esa fuerza interpretativa hay tanto. Entonces, no era ver la canción tal como ella me la decía, sino ya visualizarla con todo ese ropaje, como digo yo, que lleva una canción. Una muy buena canción, le hacen una mala orquestación y la destruyen. Una buena canción, le dan una mala interpretación y la destruyen. Pero una buena canción, le hacen una buena orquestación y una buena interpretación, y es un éxito para toda la vida. Y hay que saber las canciones que uno puede interpretar correctamente. O sea, por supuesto. Que tu voz, que tu sensibilidad, que todo lo que uno pueda decir en esa canción, que pueda de verdad proyectarse. No, y quizás ustedes, porque estamos hablando ya un poquito, estamos en la línea de la cosa técnica, ¿no? Pero sí es cierto que todo cantante, en este caso hablando de los cantantes, tienen que saber o conocer o tener conocimiento de sus posibilidades en todos los aspectos. Estoy hablando lo mismo de la tesitura, que la tesitura es la nota grave que tú tienes hasta la aguda. No puedo dar más para abajo ni más para arriba. El que se va, entonces ya se desafina, ya se esfuerza, se puede afectar. También ver qué género te va mejor. Yo tengo una anécdota muy simpática, que simpática y a la vez bien bonita, y agradezco muchísimo. Desde el año 91 en Cuba, a mí me empezaron a invitar a todos los festivales internacionales de bolero que se hacían en La Habana. Y en el año 97 pasé a formar parte del catálogo de la Casa Dos Gardenias, que la Casa Dos Gardenias se le llamaba el templo del bolero, donde ahí estaban los más grandes: Lino Borges, Roberto Sánchez, María Elena Pena, Fernando Álvarez, Ela Calvo, tantos. Y yo me sentí tan honrada, tan bendecida por haber formado parte junto a ellos de ese catálogo por 10 años. Y también en el 2006 me llaman de la comisión organizadora del festival y me dicen: tú has sido escogida para representar a Cuba en el Festival Internacional de Boleros de Venezuela. Dígole yo: ¿así? ¿Y quién más? Dice: no, tú sola. Digo: ¿cómo yo sola? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué cosa tan bella, ¿no? Y claro, porque claro, representar sí a tu país, seguro, en otro país es algo bien bonito. Y además muy agradecida porque confiaron en mí. Pero qué responsabilidad tan grande. Y después que regresé de ese viaje, me hicieron una entrevista en un programa que tiene la UNEA, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se llama Hurón Azul. Y me dijeron, bueno, Hurón Azul. Y me dijeron, bueno, tú, porque tú eres una bolerista. Y le dije, yo te agradezco muchísimo, le dije al periodista, pero yo no soy bolerista. Pero ¿cómo no? Digo, no, mira, yo le agradezco a todos los que han confiado en mí desde el año 91 y me han invitado a todos los festivales de bolero. Agradezco estar en el catálogo de la Casa Dos Gardenias, donde están los mejores boleristas de nuestro país. Agradezco que me hayan ahora llevado a Venezuela a representar a Cuba cantando boleros. Pero yo no soy bolerista. Hay muy buenas boleristas en mi país que yo respeto muchísimo. Yo soy una cancionera. Yo soy una baladista que hace el bolero desde la cancionera y la baladista que soy. Pero yo no soy bolerista, como yo no soy guarachera. Y eso no quiere decir que no te cante una guaracha. Te la canto y me queda de lo más bonita. Pero eso no me convierte en guarachera. O sea, cada uno de nosotros tiene su sello, su género, lo que dominas mejor. Claro. Y en lo que más te destacas, y entonces ya la gente te empieza a conocer y a identificar por ese género que tú normalmente es el que siempre haces. Claro. En mi caso, yo soy una cancionera y una baladista. Qué lindo. Bueno, pero fíjate qué bonita interpretación le tiene que dar al bolero cuando fue seleccionada para algo tan importante, sí, ¿no? Bien bonito. Así que bien lindo. ¿Y qué nos tienes por acá ahora? Bueno, ya se me olvidó, pero maestro, el maestro Vitico me va a ayudar con eso. Nosotros,
Ah, mira, voy a cantar. Tico tiene una orquesta allí. Yo sé. A ver, Ale, mira, yo decía, ¿qué canto? Y dije, bueno, Tómame o Déjame es un tema que nunca va a pasar de moda. Porque es un tema de la década prodigiosa, de allá, de los tiempos que nos gustan a nosotros. Y la gente siempre agradece volver a escuchar ese tipo de tema. Y hace tanto que no lo canto y dije, creo que hoy es el día. Y es una de las canciones que a mí me fascina. Yo la cantaba también. ¿De verdad? Sí, no me encantaba eso. Esa canción. Ay, qué bien. Bueno, pues vamos a cantar Tómame o Déjame. Bueno, pues nada, Tómame o Déjame. Ahí, vamos a recordar a Mocedades. Y ustedes, canten en sus casas, que yo los oigo. Muchos recuerdos. Ay, qué bueno, mira, qué bueno. Es que la música nos trae recuerdos. Sí, señor, sí, qué lindo. La música la música es la música. Bueno, por ahí están pidiendo que más música, que más canciones, qué bueno. ¿Y ahora qué nos traes? Pero tú, de verdad. Sí. Pero ¿cuántos amigos tenemos por ahí? Por ahí están algunos. Pepín Aizcorbe, gracias por estar con nosotros. Happy birthday to you. ¡Ay, es Virgo! Sí. Ani Rubalcaba, mi sobrina desde California, un beso bien grande. Te mando para allá y para toda la familia. Ok, tenemos por ahí unos cuantos. Tenemos a Marina Camilo, que nos escribió. Y también ahorita les voy a hablar de su libro que ya leí y que quiero compartir con ustedes. Y por ahí hay otros personajes que vamos a ir saludando. Muchísimas gracias a todos los amigos que están ahí. Buenas noches, bienvenidos, que disfruten este espacio, que se lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, pues como quieren música. Maestro, ¿qué tiene usted por ahí? Sin un reloj.
Tú ves, ahora para vamos, que no nos reproche. Vamos a esa época dorada de Cuba, a recordar a mi Rosa querida, a nuestra Rosa Fornés, que este era su tema bandera, y por supuesto a su autor, que además anoche tuve la dicha de conversar con él, y le agradezco tanto a él. Bueno, yo creo que todos los cubanos le agradecemos tanto a Meme Solís. Vamos a hacer este tema de Meme. Meme. A Meme le mandamos un cariño al piano, muy además. Especial, ¿eh? Y Meme al piano. Posiciones son preciosas y esa es bien especial. Sí, señor, sí, señor. Conchita Antuñano está con nosotros, una gran cantante, una cantante que ha estado hasta con Plácido Domingo, que ha sido understudy de Montserrat Caballé. ¡Ay, qué honor! Sí, la tuvimos en nuestro escenario y le agradecemos muchísimo que siempre está con nosotros, aplaudiendo a todos los invitados que traemos. Y me preguntaba de quién era la canción Tómame o Déjame. Y chequeé, de Juan Carlos Calderón, la hizo muy famosa el grupo Mocedades. Así que ahí tienes la información. Uh-huh. ¿Mm? Así mismo es. Así Porque mismo. De verdad que realmente, sí, es verdad que es lindo conocer de dónde viene, quién la compuso, sí, quién tuvo esa musa tan hermosa. Es muy bonito siempre mencionar a los autores porque los autores son los que hacen las canciones. Claro. Y nosotros los cantantes nos nutrimos de esas canciones. Yo por lo menos siempre trato de mencionar a todos los autores porque se lo merecen. Porque gracias a ellos tenemos un repertorio y podemos cantar estas maravillas. Sí, señor, sí, señor.
Muy lindo. Ahora sé que vas a cantar Si Alguien Me Dijera, ¿no? Si alguien te dijera. Si alguien te dijera. No lo creas. Ese es un tema de mi madre. Ese es de tu mamá. Ese es de mi mamá. Pero es un tema de mi mamá que se sale un poco de la línea de composición de mi mamá, porque mi mamá siempre se caracterizó por hacer temas bien fuertes, fuertes de las mujeres, fajadas con los hombres, esas cosas ustedes saben, ¿no? Pero esto es totalmente diferente, es de una belleza y de un lirismo, y quiero aprovechar y agradecer también a mi esposo que está aquí esta noche. Bienvenido, Raúl. El maestro Raúl Rodríguez. Encantada, encantada de tenerlo aquí. Músico, graduado de la ENA en Cuba, y él es el que me hace las pistas para que yo pueda cantar lo que se me antoje. Y son muy lindas esas pistas. Y en este caso, este tema que viene ahora, esta pista es hecha por él, para que yo pudiera cantar este gran tema de Lourdes Torres. Si alguien te dijera, no lo creas. Mis deseos y mis ansias, no lo creas. Si alguien te dijera que la ausencia y la distancia me separan de tu vida, no lo creas. Si alguien te dijera que no añoro tus caricias, no lo creas. Si alguien te dijera que me ven feliz con otro, es tan solo por herirte, no lo creas. Si alguien te dijera que la vida tengo plena sin pensarte y sin tenerte, no lo creas. Si alguien te dijera que los años y la espera han logrado que te olvide, no lo creas. Si alguien te dijera que si alguien te dijera que me ven feliz con otro, es tan solo por herirte, no lo creas. Si alguien te dijera que la vida tengo plena sin pensarte y sin tenerte, no lo creas.
¡Cómo! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué clase de canción esta, sí, más hermosa! Preciosa. ¡Wow! La preciosa canción, la interpretación, la pista. Aquí estamos llenos de arte, ¿eh? Sí, bueno. Pinceladas, no. Pinceladas. Yo creo que arte. Ya estamos más de pinceladas. Yo creo que ya estamos un poquito más grandes. Mucho arte. Unas pinceladas gigantes de arte, diría yo. ¿Tú sabes a quién tenemos ahí con nosotros? A ver, ¿a quién? A Félix Romeo, acompañado de Meme Solís. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracias. Besos para los dos! ¡Qué honor! Gracias, gracias, gracias. Sí. Aquí hay un piano esperándote. Meme. Así que ya tú sabes, un piano y un pueblo. Memito, te lo dije anoche, un piano y un pueblo, porque te adoramos y bueno, todos necesitamos que vengas ya. Ya te necesitamos acá. Y aquí tenemos al maestro Lázaro Horta, que también lo necesitamos aquí para que nos traiga toda esa música. ¡Ay, qué rico! ¡Uy! Mi amor. Mira esto, mira qué. ¡Qué fotografía más linda! ¡Qué belleza! Meme. ¡Qué belleza! Vamos a cantar la canción de Meme. ¡Vamos! ¡Vamos! Memito, vamos. Memito, yo no te dije nada anoche, pero vamos a hacer una versión diferente, bueno, a la que hicimos, tú sabes, en tu 60 aniversario de trayectoria de carrera en el Dade County. Pero este temazo tuyo, tú sabes que hay que hacerle muchas versiones. Beso para todos, para Meme, para Félix. Gracias. Favor, escucha solo una palabra. Permíteme llegarte al corazón, aunque sea solo esta vez. Amor, te pido ahora de favor, escucha solo. Parte de allá, de la sí, parte señor. De acá, de todas las partes. Sí, señor. Una verdadera maravilla. Y esto es, aprovecho para decirle a los amigos que nos están viendo que esto es un adelanto del Piano Bar. Del Piano Bar del domingo. ¿Cuándo es el Piano Bar? Este próximo domingo 19. ¿Dónde va a ser?
¿Tú estás nervioso? No, es que lo quiere que lo inviten. Él quiere este que lo próximo inviten. Domingo 19 en Alfaros, que como todos saben está en la 16 Avenida y la 8 Calle del Sabués. Y empezamos a las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos. Sí. Y para hacer reservaciones pueden llamar al 305-643-2151. ¿Qué les parece? De todas formas, queremos agradecer a todos los amigos que ya han reservado, pero están abiertas las puertas. Seguro. Para todos. No. Seguro. Se pueden perder esto, señores. Hemos trabajado muy duro, el maestro sobre todo. Y siempre hacemos el dúo igualito. Raúl, ¿sí o no? Igualito. Jamás. El dúo siempre igual. Jamás. Ensayamos una cosa a los 5 minutos, increíble, la ensayamos de una manera diferente. Ahora, es que esa es la descarga. Y ese es el artista sobre también. Todo, sobre todo, quería decir que tenemos el gusto de cantar una canción que hizo grande el dúo Clarimario. Sí. Y entonces, bueno, pues es un homenaje a los dúos y bueno, pues vamos a hacer espérate un momentico. Con el permiso de todos ustedes, mis lentes, porque tengo que leer. Y sin lentes no leo nada. Bueno, pues los dejo con estas maravillas que van a disfrutar mucho. Si en un final tuviera que escribir la historia de mi vida, si en un final tuviera que expresar las horas más sentidas, sería de ti, por ley de la razón, de quien más escribiera. Escribir lo que ha sido mi mundo. Si en un final tuviera que atrapar los días más profundos, sería de ti como compensación del que más escribiera. Qué lindo tú cantas. Yo canto lindo. Pues tú no te quedas atrás. Es un honor para mí. Si en un final tuviera que escribir lo que ha sido mi mundo, si en un final tuviera que atrapar los días más profundos, del que más escribiera, porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera, sentimiento y quimera, sentimiento y quimera. Canta bien. Yo te digo a ti. No, y ese acompañamiento pianístico es algo muy importante, ¿no? Es una maravilla, Lázaro, es una maravilla de ser humano. Además de que somos capricornianos los dos. Sí. Ah, no, pero eso no, porque eso yo soy sagitario, me parece que soy maravillosa. Bueno, esto sabes que cada uno defiende su signo, claro, a capa y espada, tú claro, lo sabes, Ale. Claro. Y bueno, nosotros. Bueno, pues sigue la música. ¿Con qué sorpresa nos traen ahora? Maestro, ¿puedo cantarlo su canción ahora en estos momentos? Ay, mi canción sí, canta, la que tú la cantas es preciosa. Bueno, hablando de compositores. Un gran compositor. Lázaro es un gran compositor, tiene temas maravillosos. Y yo, desde que escuché este tema, me enamoré, perdidamente. Ay, ya lo grabé y todo, él mismo me hizo la pista. Él quedó espectacular. Y dice tanto este tema, tan
cómo decir con ustedes. ¿Cómo decir que he perdido lo que nunca fue mío? ¿Cómo decir que se ha ido lo que nunca llegó? ¿Cómo decir que estoy sucia si no estuve limpia? ¿Cómo decir que regresa lo que nunca partió? ¿Cómo decir que hay verdades donde todo se oculta? Lázaro. Sí, señor. Dios te bendiga. Cuando uno compone algo, cuando uno compone algo con ese desinterés y con ese quizás interés, las dos cosas, porque uno se siente al piano y se deja llevar por una cosa que le dicen inspiración, que no se sabe qué cosa es exactamente, porque siempre que le preguntan a un compositor o a quien ha compuesto algo, qué cosa es lo primero, qué cosa es lo después, yo nunca sé contestar, porque eso es una cosa que viene de maravilla, que viene como un regalo. Esta canción nació de un dolor muy grande y sin embargo, mira, se convierte en una canción que yo quiero y que amo, pero que en la voz de Lourdes se engrandece. Es una maravilla gigante. La interpretación. Yo he escuchado la canción en muchas voces y eso es lo que me encanta del mundo de la interpretación, porque cada uno la hace suya, la incorpora a todo su sentir. Me conmueve muchísimo escucharte. Gracias. Muy gracias, lindo. Has hecho una obra de arte. Bueno, vamos a romper esto. Sí, sí. Yo lo voy a disfrutar porque... Me encanta, me voy a sentar a disfrutar. Soy un artista local. Trabajo en cualquier lugar de esta ciudad.
en bares y restaurantes, Rudita, cantando canciones. Es donde me pueden encontrar sin miedo al ¿qué dirán? Toco mi piano, Raúl, donde me puedan pagar, hallando siempre consuelo en esos amigos que me hacen sentir que yo soy especial. Me están saliendo arrugas, se me está cayendo el pelo, y me miro en el espejo y no puedo reconocer aquel joven que soñaba con ser rico y tener fama, o parecerme a los artistas que de niño yo admiraba. ¿Cuál es la cámara esa? Las dos. Soy un artista local, aunque quisiera hacer una gira mundial, ver público en los estadios y oír sus aplausos y echar mis canciones a volar. Aunque les digo, una copa de propina y un borracho que se anima y alguien que no para de hablar, eso es lo que me ha tocado por ser un artista local. Local. Tengo el orgullo de poderlo pregonar. No pido a nadie prestado, mas si alguien me da la mano, suelo con premura corresponder con un bolero o un danzón, dando todo el corazón, porque no soy nada presumido. Yo soy un artista local. Vengan todos a escuchar que yo canto en cualquier lugar, si me pagan, porque eso es lo que me ha tocado por ser un artista local. Oh. Ay, pero yo te voy a llevar en una gira internacional. Me voy a llevar a todos ustedes. Una gira mundial. Bueno, no, seguro. Nos vamos por ahí por el mundo. Sí, señor. A presentar estas maravillas. Y hacemos y cantamos como yo, que he tenido que cantar en árabe. Entonces... Vamos, y Félix nos ayuda. Seguro que sí. Y le decía a Lazarito, como yo, que he tenido que cantar hasta en árabe, porque he estado en los países árabes 4 veces. ¿Ah, y he tenido ¿sí? que cantar en árabe, en italiano, en francés, en bueno. Qué bueno. Pero eso es muy bueno para nosotros los artistas. Claro que sí, claro que sí. De todo se aprende y todo es una maravilla. Seguro que sí. El piano bar, que no lo has dicho. Que no lo he dicho. No lo dijiste. ¿Tú te sientes bien? Sí, pero no, por si acaso. ¿Qué edad tú tienes? Ah, no, ahí sí. No, imagina. No, porque ahí ya sí. Si yo nací en el 99, maestro. Lunes, yo repetitivo. Yo nací en el 99, tiene que ser del 2023. El piano bar de Lázaro Horta con Lourdes Libertad, esta gran intérprete y artista que me tiene emocionado. Vamos a estar en Alfaros, en la 8 calle y la 16 avenida del Southwest, este domingo 19 de septiembre a las 6 de la tarde, 6:30. Y así que lo pueden encontrar ahí. Y sí, quiero... A las 6 vayan llegando, sí, para que vayan sentando. Me han pedido esta canción y si no canto esta canción no van al piano bar, así que tengo que hacerla. Ah, bueno, pues andando. ¿Cuál es? Ah, ya sé. Bella. Cántame un bolero con acordes disonantes. Deja que su letra de nostalgias me emborrache. Cántame un bolero que me sea conocido, que despierte mis sentidos recordando. La tristeza de sus notas, o con la alegría de aquella canción del Bola. Canta ese bolero, pero juega con el tiempo, no detengas el arpegio, que yo escucharé en silencio.
con la esperanza de encontrarte en cada frase, brindaré junto a mi soledad. Cántame un bolero lleno de melancolía. Quiero dulcemente refugiarme en su armonía. Canta ese bolero, pero juega con el tiempo. No detengas el arpegio. Pieza a mí me llega al alma cada vez que tú la cantas. Me encanta, me encanta. Bueno, esa pues pieza. Tienes que ir al piano bar, que me dijiste que si no cantaba Bolero Sin Fin no ibas al piano bar, tienes que ir. Tú sabes que ahí está Leila Torres, una gran concertista clásica, gran amiga de nosotros, casi hermana de Olguita Díaz también, que siempre la recordamos acá. Un día tienes que regalarnos una noche clásica con esa maravilla de piano que tú tocas. Un beso, gracias por estar con nosotros. ¿Sabes, Ale? Dime. Nosotros los cubanos debíamos sentirnos muy honrados y orgullosos de tener tantos buenos autores, tantos buenos compositores. Y hay un nombre autoral muy famoso que nos dejó como esto. Debí llorar. Uy. Y ya ves, casi siento placer. Debí llorar de dolor, por vergüenza tal vez. Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves que apenas estoy triste, sola. Y es que sufrir sin razón, en fugaz padecer. Yo comprendí tu traición. Saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ay. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Cantar la última canción, la que le gusta a Raúl. Ay, Dios. ¿Cuál es, ¿cómo Raúl? Te encontraré? No, pero eso no me lo sé. Eso lo grabé, tú sabes, perdóname, pero es de esas canciones que uno compone y no las pongo directamente a la computadora, ¿verdad? Es una canción inspirada en una pareja. Una belleza, joven. Tienen que escuchar eso. Es una muchacha que cruzó la frontera para juntarse con su novio que se había ido de Cuba hacía 2 años. El novio la esperó y ella cruzó
el desierto. Estuvo presa 1 mes y medio hasta que la encontró. Me inspiré porque es una niña que yo vine a ser. Y esas historias ya no son muy comunes. La gente no espera mucho. Y entonces, compuse la canción muy inspirado, la llevé inmediatamente a un arreglo, la grabé a luz de, pero nunca la he tocado. Ah, bueno. Pero mira, bueno, pero mira, esa la tienes. Apréndetela, porque es que es una belleza. A ver. Alguien me dijo que se podía enamorar de mí y yo lo miré seriamente, así le dije yo no. Esa es muy divertida. Yo no digo nada. Quédate ahí. No me voy a enamorar de ti. Hay motivos para enumerar. Tienes labios que me hacen perder la razón, o esos ojos que me miran y ya no sé quién soy. Yo no me voy a enamorar de ti, ni siquiera lo voy a intentar. Sería eterna la resurrección de entre los vivos. Ya me sobran experiencias, ya he perdido la inocencia. Nunca me voy a olvidar de ti. De esas trampas no me libraré. Seguiré soñando con volverte a ver. Compartirnos este amor de un solo día, o decirte algún poema con sabor a despedida. Puedo creer en lo que me dirás, de que por siempre esta canción. Yo no me voy a enamorar, no me voy a enamorar de ti. Puede que nada quede de mí. Mejor disfruto este momento. Ya no creo en el amor eterno. Yo esas cosas te las dejo a ti, que aún tienes tiempo. Las dejo a ti, Brudita. Ay, qué fuerte estoy. Que aún tienes tiempo. Yo no me voy a enamorar. Esa fue, esa fue la emoción. Me encanta, no, qué bueno que la mencionaste. Bueno, tú sabes que tengo aquí oye, Lázaro, tengo una prima mía, Miriam, que siempre está en el palco presidencial para ver el show y después me da todas las críticas, siempre son muy lindas. Gracias. Así que gracias. Gracias a usted. Y ella quiere que tú le cantes Los Caballos. Ay. Oh my gosh. Así que para ti, mi primita, con qué todo belleza, mi amor. Qué belleza, qué belleza. Dame, porque estoy molestando ahí. Una canción inspirada en mi padre, que padeció la enfermedad de Alzheimer. Y toda esta inspiración, Ludi, nació de una pregunta que le hice a mi madre a larga distancia desde aquí a Cuba. Pregunté por mi padre y ella, bueno, pues decía, tu papá pregunta por los caballos, que dónde están sus caballos. Y como era un guajiro, un hombre de campo, pues eso era lo que tenía en su background, ¿verdad? Me impactó la respuesta y me quedé con esa pregunta. ¿Dónde están los caballos y las aves del monte? ¿Dónde fueron los niños que dejaron regados la pelota y el bate? La muchacha de blanco que esperaba en las tardes la esbeltez de la palma
jazmín florecido, el milagro del alma. ¿Dónde están los espejos? El arroyo del tanto, el sembrado temprano, la llovizna que anuncia mi cosecha de mayo. Mi perro desvelado, agitando la calma, el poniente encendido, detrás de mi bohío, que emociona mi alma. ¿Dónde está tu memoria, querido papá, que no encuentra los rostros amados de ayer? A pesar del vacío y de tu soledad, mi canto será tu verdad. Quedarán los recuerdos que se contarán, serán siempre un motivo para continuar a pesar. Esa canción es algo tan, gracias, tan bella. Felicidades, porque es una composición preciosa, gracias. Pero hay una profunda tristeza también, porque... Y un profundo optimismo, porque yo voy a ser la voz. Nosotros somos la voz de nuestros padres. Contamos los recuerdos y siempre contamos. Fíjate que cuando Lourdes empezó el programa, todo lo que contó de su mamá eran cosas lindas, cosas bellas. Porque es lo que uno repite, es lo que uno recuerda y lo que uno quiere contar. Y así va a ser siempre. Así que muchísimas gracias. En honor a todos los padres. Ahora yo tuve que hacer, como ustedes los actores, tuve que hacer un desconectarme. Porque si me conecto con este tema, todavía yo tengo que cantar. Y mi mamá no tuvo Alzheimer, pero tuvo demencia senil. Uh-huh. Que es muy parecido. Muy parecido, sí. Y sus últimos 3 años fueron fatales. Entonces, si me conecto con este tema, no canto más. Y tuve que desconectarme. Él cantaba y yo pensaba en otra cosa. Decía, no, no te puedes dejar llevar porque es un tema donde Lázaro, de una manera muy, ¿cómo se le puede decir? Poética. Y sublime. Ha plasmado una realidad, pero lo ha plasmado de una forma tan bella. Exacto. Es que eres es que es genial, gracias, es genial. Gracias, el aplauso desde acá, presencial, gracias. Y desde allá virtual. Gracias, Alejandra. Te quiero, mi amor. Un beso, mi amor. Parafrasear al maestro, el Piano Bar, no me lo pregunte más. El Piano Bar el domingo que viene, 19, en Alfaros, ya se me olvidó. La 16 Avenida del Sahuez y la calle 8. Los esperamos. Ay, sí, los esperamos. La van a pasar muy bien, de verdad. Y tenemos preparado esto que vieron aquí, que es un adelantico, pero tenemos muchísimas cosas preparadas. Lázaro, por supuesto, va a cantar sus temas, porque es su Piano Bar. Y yo, feliz y honrada de que él me haya invitado y pasar este domingo junto a él. Y haber pasado todos estos 2 meses ensayando, yendo a su casa. Nos hemos reído tanto, hemos cantado tanto. Esa es la parte más divertida, ¿no? Qué lindo. Sí, es verdad, yo lo sé, mi amor. Bueno, pues los invito a que vayan este domingo a las 6:30. Allí nos vamos a convocarlos a todos para disfrutar de un concierto en persona tan bello. Ale, tú tienes que ir. Eso es una cosa que no se puede perder nadie, ni yo ni nadie. No se puede perder nadie este concierto tan lindo. Porque una cosa es verlo a través de las cámaras y otra vez es vivirlo. Otra forma es vivirlo así presencialmente, que tiene
una fuerza vital totalmente diferente. Para ustedes un beso con otra canción de la Lourdes Libertad. No, pero te iba a decir antes de cantar la canción que a ver, aquí están ustedes, pero del lado allá de las cámaras, por supuesto. Pero lo bueno que tiene el Piano Bar con el público presente es la interacción, claro, con el público. Es una descarga, es que ustedes canten, que ustedes interactúen con nosotros, nosotros interactuar con ustedes. Es una maravilla, la van a pasar de verdad. El Lazarito, ¿te acuerdas lo de Piano Bar el domingo? El domingo, a las 6:30. Ay, que no se les puede olvidar, ¿ok? Voy a hacer un tema ahora. Bueno, creo que ya vamos terminándolo. Bueno, tranquila. Usted, pero voy a hacer un tema ahora. Sí, voy a hacer un tema ahora. Estoy versionando a otra gran compositora. Mira, hoy ha sido la noche de alabar a los compositores. Española, la gran Vanessa Martí, excelente músico, excelente cantante, excelente compositora. Y escuché este tema de ella y dije, wow, me encanta. Yo tengo que cantar esto. Y aquí está. Te has perdido. ¿Quién soy? Te has perdido. Te has perdido. ¿Quién soy? Lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido. ¿Quién es? La mujer que ahora tienes delante, cómo suena mi voz. Una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre, cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más fiel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasión. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Ahora. Ahora es que tú tienes corazón. Mira lo mejor. Nunca faltan margaritas, he burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas, he saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que descanso, solo vía zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes camino donde solo vía zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Thank you.
bravísimo, bravísimo. Muchísimas gracias. Ha sido una noche extraordinaria. Maravillosa. Con Lourdes Libertad y con el maestro Lázaro Horta. Venga por acá, mi amigo. Y que no ha anunciado para nada eso que va a pasar en Alfaro. A partir de las 6 de la tarde. Fíjense que no le puse ni el micrófono, ya me da pena. No, no. Bueno, yo quiero anunciar algunas cositas que están pasando esta semana. Entre ellas, una de mis grandes amigas, a quien admiro muchísimo. Nuestras grandes amigas. Bueno, aquí todos son grandes amigos. Pero Cristina Rebull es algo muy, muy especial para nosotros. Y ella se está presentando en Artefactus con el grupo que ella crea que se llama Conciertas Mujeres. Y en ella se encuentran Iliana Cortizo, una gran pianista clásica que tuvimos la suerte de tener en este escenario, acompañada de Manuel Paneque, y con Ana Ruth Bermúdez. Ese trío, ella crea este trío y este programa que se llama Conciertas Mujeres y es algo espectacular. Se está presentando este 17 y 18, sería el viernes y el sábado, se están presentando en Artefactus Cultural Project. Ese Artefactus es un lugar que si pueden chequenlo, Eddie Sousa, un muchacho joven venezolano que ha hecho un trabajo espectacular en teatro, en todas las artes plásticas que él presenta. Él ha hecho un trabajo tan lindo y tan loable en defensa de todo lo que son las artes, que para Eddie un saludo muy especial. Y por favor, si pueden, búsquenlo y ayúdenlo a crecer. ¿Okay? Entonces, también quiero compartir con ustedes Marina Vollmer, una gran amiga. Tuvimos la oportunidad aquí conversar y pasarnos una noche riquísima compartiendo su libro, un libro que ella escribe originalmente en inglés que se llama El Big Bright House, que lo quiero aquí compartir con ustedes. Me hizo rememorar muchas cosas de Cuba y pasé un poquito por ese mundo que hace tantos y tantos años que no visito, pero que siempre, siempre amaré. El Big Bright House lo escribe ella originalmente en inglés, pero como es una traductora profesional, ella lo lleva al español y en español se llama La Casa Grande y Brillante en una esquina del mundo. Así que me encantaría que la apoyaran también. Los libros de ella se pueden conseguir en Amazon. Este próximo sábado también se presenta Lía con Birna y Odel. Ya Odel estuvo con nosotros. Birna la vamos a tener pronto entre nosotros, que también es otra voz maravillosa. Y también Lía, que es una cantautora sensacional. Yo soy una de las intérpretes de Lía. ¿Ah, tú ves? Sí. O sea, tenemos tantas cosas pasando en el pueblo y en Pinceladas que cada miércoles trato de traerles lo mejor, como esto. Gracias. Lourdes Libertad. Gracias. Y el maestro Lázaro Horta, en una noche más de Pinceladas de Arte. Todo para ustedes. Gracias. Bendiciones.